¿Qué tal, familia? Ya estoy de vuelta con otro video más, esta vez una canción de Freddie Hubbard, un trompetista que nos presenta una canción que tiene un estilo hard bop. Y el hard bop es un subgénero que surge como una evolución del bebop. Y el hard bop se caracteriza por incluir algunos elementos de funk, de R&B, incluso de gospel. Entonces, pues, otra de las vías por las cuales los músicos empezaron a escapar uno a uno de la escena del bebop, ¿sí? Y pues un ejemplo pues podría ser esta canción, que ya tiene un estilo como que un poco más fresco a lo que hemos estado acostumbrados a ver, por ejemplo, pues en otras canciones vivo que hemos visto, como las de Charlie Parker, por ejemplo, ¿sí? Y que me llama la atención un poco, armónicamente hablando, porque tiene una progresión 2-5-1 extendida de forma bastante, bastante atípica, ¿sí? La canción está en fa, es un blues, ¿sí? Es un blues, en la parte B pues se ve mucho más la influencia del blues, pero la parte A pues sí tiende a confundirnos un poquitito, y es que todos estos acordes que se ven acá, que no son, bueno, en realidad cuatro, están pensados para resolver en el acorde de fa, ¿ok? ¿De qué manera? A través de una progresión 2-5-1, pero que está bastante extendida, ¿sí? Para llegar a este fa vamos a utilizar un 2-5-1 que sería sol menor 7 bemol quinta y do 7 sostenido novena, ¿sí? Bueno, el uso de tensiones es bastante común en las progresiones de tipo 2-5-1, ¿sí? Aunque más cuando vamos a resolver hacia acordes menores, pero pues en este caso vamos a resolver hacia un acorde mayor. Pero lo interesante también es que este 2-5 se repite varias veces antes de llegar a la nota de resolución, que sería fa. Pero antes incluso de empezar esta progresión 2-5-1, que ya está bastante extendida a lo largo de cuatro acordes, tiene a su vez otra progresión igualmente extendida de tipo 2-5-1 que comienza con la menor y re. La menor y re están pensados para resolver a sol menor, pero que sol menor a su vez está pensado para resolver a fa. Entonces lo que me viene a mí a la mente es que pues el uso de estas tensiones menor 7 bemol quinta que vemos usualmente para resolver hacia acordes menores, pues tiene su razón de ser en que la progresión primero va a resolver a un acorde menor, que sería el sol menor 7 bemol quinta, y luego digamos que como la melodía sigue siendo bastante repetitiva, similar, pues parece como una modulación, ¿sí? Entonces va a continuar con esa misma característica de acordes, aunque en realidad lo que queremos resolver al final de cuentas es hacia el acorde de fa. Bueno, aparte de eso, voy a hacer un corte acá porque quiero empezar a hablar de otro tema bastante, bastante fascinante y que me va a servir como introducción hacia lo que quiero hablar en los próximos videos, y es acerca del concepto de la densidad. El concepto de la densidad es importante en la armonía porque nosotros ciertamente cuando abrimos una partitura de estas del Real Book y vemos los acordes cifrados, pues eso nos da a nosotros una gran libertad de cómo queremos tocar esos acordes. Entonces,
Viene a ser bastante útil entender qué es la densidad y cómo la podemos nosotros utilizar según el tipo de arreglo que nosotros queramos. Y la densidad, pues, no se refiere a otra cosa más que la cantidad de sonidos que están presentes en una armonía. A eso se le llama, pues, el concepto de densidad y tiene tres dimensiones, ¿okay? Tiene tres dimensiones. Voy a explicarlo de la siguiente manera. Me voy a ir acá hacia un ejemplo. Acá tengo la primera parte de la canción y pues tengo pues únicamente la melodía. En este punto no hemos empezado a armonizar, pero vamos a empezar a armonizar añadiendo partes a la armonía, ¿sí? Y esta es la primera dimensión de la densidad, añadir partes, añadir voces. Un ejemplo sería pues añadir, digamos, la raíz, ¿sí? O añadir pues la raíz y en este caso estoy añadiendo también la tercera y la séptima, o mejor dicho, la tercera o la séptima, ¿sí? Y de esta manera voy añadiendo más y más partes hasta obtener pues ya un arreglo un poco más denso como el que tengo acá. En este punto ya estoy empezando a hacer uso de las tensiones que los mismos acordes me proveen, con el objetivo de tener un arreglo un poco más denso. Y esa es la primera dimensión de lo que se refiere a la densidad, pero hay más, ¿sí? Otra dimensión de la densidad consiste en lo amplio que sea mi registro, ¿sí? Es decir, que yo puedo tomar, digamos, la misma cantidad de sonidos, pero ampliarlo en el registro, empezar a tocar desde más abajo y terminar desde más alto en el registro de mi instrumento. Y en este caso, pues si es un piano o si es una banda completa, pues tocar algunos instrumentos más altos y otros instrumentos más abajo. Acá te voy a mostrar, para ejemplificar esta segunda dimensión de densidad, te voy a mostrar el mismo arreglo, es decir, la misma cantidad de notas están presentes, pero lo que voy a hacer es que las voy a distribuir en todo el registro. Entonces, acá, digamos, está de una forma más compacta, escucha. Y ahora lo voy a expandir, ¿okay? Voy a subir una octava la melodía y voy a bajar la raíz. A lo cual, por supuesto, obtenemos un resultado diferente, aunque estamos utilizando las mismas notas. Y pues una tercera dimensión de lo que es la densidad, pues está también en el hecho de poder doblar algunas de estas voces. Y esto, por supuesto, ya implica el uso de otros instrumentos que van a tocar, digamos, el mismo arreglo, pero que van a ir duplicando cada una de las partes, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo pues el mismo arreglo, pero pues reforzado con la trompeta, el trombón y una tuba. Bueno, este es un refuerzo con otros instrumentos, ¿sí? El resultado es un arreglo bastante, bastante tenso. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video donde estaré hablando un poco más acerca de cómo elaborar estos arreglos mediante el primer o la primera dimensión de la densidad, que es el ir añadiendo partes. Así que hasta la próxima.